Muchísimas gracias a todos, gracias por estar presente. Es un gusto tomar contacto con todos ustedes. Bueno, he escuchado atentamente, muy interesante, todas las disertaciones desde distintos puntos de vista. A mí lo que me preocupa y no lo pude resolver es cómo encontramos el camino para la solución de este problema. Yo entiendo que el título del encuentro de hoy es impedimento vincular, maltrato infantil, que el impedimento es una suerte de maltrato. Yo entiendo que hay dos situaciones que se plantean, dos casos, al menos en mi experiencia como abogado y en los 13 años que tuve como juez de cámara, que motivan esta situación, en donde se produce la interrupción del vínculo. Una de las causas son las famosas denuncias de violencia familiar. Y la otra de las causas, que es un tema que a veces no se comprende bien, donde hay grandes interrupciones por año de los vínculos sin que haya mediado en absoluto ninguna denuncia por violencia. A ver si me comprenden. El tema es tan grave que ya no es necesario o que la denuncia de violencia. Aún sin denuncia de violencia, hay padres o madres que están desvinculados de sus hijos, judicializado el caso, por años y años. ¿A qué se debe esto? Algo voy a tratar de aportar respecto de este punto. Respecto a la primera causa de la violencia familiar, evidentemente hay una, ¿cómo lo puedo decir? Un abuso judicial. Esto que digo ahora yo lo decía cuando era juez, quiero aclararlo. Yo, siendo juez en el año 2017, publicó un artículo pidiendo un control, una auditoría constante a los jueces. En ese momento ejercía el cargo de juez de cámara. Es decir, los jueces no tienen ningún control. Hoy no tienen ningún control. Tú dices, no, está el Consejo de la Magistratura. Sí, pero el Consejo de la Magistratura para que yo vaya a hacer una denuncia. Y después, no, no, me refiero a un control periódico y constante, como debe ser para el buen funcionamiento de cualquier institución, que haya un organismo independiente, no político, que vaya controlando el funcionamiento de los distintos jueces. Esto no existe. Esto facilita a que muchos jueces, aún de buena fe, digo, de buena fe la mayoría, son excepcionales, algunos de mala fe, no creo, todos son de buena fe, pero claro, no asumen la responsabilidad que corresponde, hay mucha indolencia. Hay mucha ignorancia, hay mucha dejadez y falta de compromiso, como se dijo por acá también. Bien, yo le voy a dar tres elementos por los cuales los jueces no cumplen con la ley. Lamentablemente no la cumplen y todavía estamos sin solución de este problema. Le voy a nombrar rápidamente dos leyes. La que rige, porque la violencia familiar, como es una cosa local, hay una ley por cada lugar. Todas son iguales, pero voy a hacer referencia en particular a dos, que es la que rige en la capital federal, o Ciudad de Buenos Aires, que es la 24.417, y la que rige en la provincia de Buenos Aires, que es la 12.569. Muy bien, en primer lugar, en la Ciudad de Buenos Aires inclusive hay una oficina de violencia doméstica, llamada la famosa OBD, que en la provincia de Buenos Aires se reemplaza por las denuncias que se hacen ante las comisarías, ante el equipo técnico de los juzgados, pero lo mismo, ambas operan de manera idéntica. ¿Qué pasa en estas oficinas de violencia donde uno va a dar la denuncia? Se hace la denuncia y no es los dictámenes son absolutamente superficiales. No se cita al denunciado, con lo cual un psicólogo o un asistente social o un, no sé, van o un abogado, como suelen intervenir, redactan un informe que en Capital Federal se llama el informe de riesgo y lo hacen sin haber tomado contacto con el denunciado, o sea, o con la denunciada. ¿Se dan cuenta de la gravedad de esto? Yo soy un flor de actor, flor de actor.
Me presento ante el OBD y declaro que mi mujer agarra a mi hijo y le corta el dedo izquierdo. Y se lo digo con mucha convicción, puedo llegar a llorar cuando se lo digo, y es muy probable que haya un informe de alto riesgo y se rompa el vínculo con esa madre. Fíjese hasta dónde llega el disparate del mal funcionamiento de estas oficinas. Pese a que la ley no dice eso. La ley habla de un psicodiagnóstico familiar. El artículo 3 de la ley actual de la Ciudad de Buenos Aires habla de diagnóstico familiar. Y la de la provincia, el artículo 8, habla de informe diagnóstico. Ahora yo me pregunto, ¿qué clase de diagnóstico es este donde no aparece en escena a la persona supuestamente violenta, abusadora, etcétera, o maltratadora? Evidentemente no es serio, no puede ser serio. Yo, juez, no puedo tomar una medida en función de algo absolutamente parcial y con la sola mirada del denunciante o la denunciante. ¿Me comprenden? Les pido, por favor, si alguien no me comprende algo, que me levante la mano y yo le explico. Bueno, es mi alma docente, hace 50 años que soy docente, pero digo, quiero que lo entiendan bien. Esto es un disparate completo. Lo he denunciado por escrito, publicaciones en la ley, no es que me limito a decirlo acá. Pero bueno, habrá que seguir luchando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo se interrumpen los vínculos en las denuncias de violencia familiar? A través de una llamada en las dos leyes, dice medida cautelar. Para los que no son abogados, ¿qué son las medidas cautelares? Son medidas de urgentes, digamos, que no admiten demora. ¿Me explico? No admiten demora. En consecuencia, un juez la puede dictar, pero como siempre existe la compensación y las leyes en general no son malas, ¿qué dice la ley? Que debe ser medida cautelar. ¿Y qué dicen los procesalistas? ¿Cuándo existe una medida cautelar? Existe cuando hay verosimilitud del derecho. No la prueba cabal, pero tiene que ser la denuncia verosímil, haber verosimilitud, haber algún elemento que pueda llevar a la convicción del juez de que lo que se denuncia es verdad. Pues bien, los informes que hacen en la provincia los equipos técnicos o el OBD en la capital federal carecen de la verosimilitud del derecho. Por lo tanto, el informe de riesgo que hacen para el juez no debe ser una medida cautelar. Sin embargo, los jueces se fundan en esos informes de riesgo para cortar los vínculos y establecer la prohibición de acercamiento. ¿Me comprenden? Ahí tiene la primera gran falencia. Hay una actitud de los tribunales, acá ya se dijo, proclive a cortar los vínculos, y yo agrego a lo que se dijo acá. ¿Por qué se cortan los vínculos? Es una medida de protección del mismo juez. Como yo lo dije, que me lo han escuchado en un reportaje en Infobae, esta particular cosa lo dije, lo otro que acabo de decir no, claro, no se trata de los propios hijos de los jueces, sino la pensarían un poquito más. Entonces, ¿por qué cortan los vínculos? Y por las dudas, ¿me entiendes? Son por si acaso, no sea cuestión que sea verdad. Entonces, por las dudas, corto el vínculo, con lo cual destruyen una relación parento-filial. Esta es una indolencia total de parte de los jueces, yo la he criticado, no digo del 100% ni mucho menos, no hablo de porcentajes, de una gran cantidad de jueces, importante. Hay otra suerte de jueces que son mucho más responsables, tienen mucho más compromiso y son serios. Pero lamentablemente esto es lo que pasa. Entonces, se decreta una prohibición de acercamiento y un corte de vínculos incumpliendo la ley, porque no es medida cautelar. Segundo, incumplimiento de la ley. Todo marcado por la ley, a ver si me entiende. No es que yo me quejo que debía ser, que el Congreso Nacional... No. El Congreso se portó muy bien. El Congreso dictó la ley. Son los jueces que no la aplican bien. Segundo tema de incumplimiento. ¿Qué dice la ley? Las leyes es obra humana. Tienen muchos defectos, pero en general son bastante sabias, porque se estudia, se analiza,
Dejemos de lado las leyes improvisadas, impulsadas por intereses mezquinos, intereses políticos. Yo dejo todo. Pero en muchos casos, digamos, las leyes tratan de ser bastante sabias. ¿Y qué hacen? La compensación. ¿La ley autoriza acortar los vínculos a los jueces? Sí. ¿Pero qué hace la ley? Toma la medida de compensación. ¿Y qué dice? Que dentro de las 48 horas en que dicta la medida, debe convocar al denunciado, también a la otra parte, para ver qué pasa. ¿Y qué pasa? Si la cosa fuera así, como marca la ley, yo, juez, que medio me convenció un informe y dicto la medida cautelar, cortando un vínculo, viene a las 48 horas el denunciado, empieza con un discurso severo, serio, responsable, me trae algún elemento probatorio, tal vez viene con un terapeuta, en fin, me da elementos muy serios en esa audiencia que tengo con ese padre impedido o madre impedida. ¿Y yo qué hago? Inmediatamente, 48 horas, corto el vínculo. ¿Se causó perjuicio? Mínimo, mínimo. La dicté un lunes, el miércoles la levanté. Que la puedo reemplazar, cosa que los jueces no hacen en general, por una medida intermedia, que es digamos, el contacto asistido, supervisado. Para los que no son abogados, en vez de ser libre, el chico se ve con su papá o su mamá en determinados horarios con un tercero que es un asistente social. De última, si un juez duda, esto es lo que tiene que hacer, no cortar el vínculo. Pero no, se utiliza poco y nada. ¿Por qué? Y por lo anterior. Yo, aquí me pongo en lugar de esos jueces que hacen, y bueno, yo me cubro. Que además lo escuché decir, en los despachos. Dicen cosas peores, como que yo me cuido el traste, dicen la otra palabra. Como se cuida el traste, entonces yo corto, no sea cuestión que sea un violador. No sea cuestión que le pegue un sopapo, que le corte el dedo izquierdo. Entonces suspendo y le meto para adelante. Lo cual arruina una vida, dos vidas. En realidad arruinan fundamentalmente la vida del niño, que como acá se dijo, lo fundamental. El adulto, bueno, podrá, no podrá, verá, pero ya tiene hecha su vida. Acá el tema son con los niños, que son la humanidad en ascenso. Segunda violación de la ley. ¿Me siguen? Primero, dictan la medida sin que sea cautelar cuando las leyes dicen que es cautelar. Segundo, no convocan a la audiencia. ¿Qué hacen? Mandan una citación y cuando el denunciado va al juzgado, le hacen firmar como que llegó y que vino. No hay audiencia. Ni en provincia de Buenos Aires, ni en Ciudad de Buenos Aires. Y me apresuro a decir que la mayoría de las provincias de la Argentina. Habrá por ahí alguna excepción, no lo sé. Pero esto es lo que ocurre. Tercera grave prohibición, gravísima prohibición, en violencia familiar. No interviene el niño. Quiere decir que el niño está ahí y de la noche a la mañana se le priva del vínculo con el padre o con la madre sin que nadie, que haya un juez que lo llame. Juancito, Pedro, te voy a contar. No existe, no existe. El chico se entera de la medida porque se entera, porque en la práctica la madre o el padre le dice, mirá, chao, tu papá lo echaron, tu mamá le echaron. Así se entera. Lo cual es una vergüenza y un incumplimiento atroz del artículo 12 de la Convención sobre Derechos del Niño. Lo tengo que decir con toda crudeza. Es una vergüenza como operan la mayoría de los jueces en la denuncia de violencia familiar. Dicho esto, porque el tiempo corre, voy a la otra situación, donde ya no hablemos de violencia. No hay violencia. Un montón de casos me tocó intervenir en mis 13 años de cámara, además como 31 de profesión, donde ni por asomo había violencia. Y hacía 2 años que no se veía el padre o la madre y el hijo. No había denuncia de violencia, para nada. Y había corte de vínculos. ¿Por qué pasa eso? La pregunta es ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, muchas son las razones. Como dije, la indolencia, desconocimiento de los jueces de estas cuestiones, de la interdisciplina, y también, es verdad, el mayor trabajo de los juzgados, que no pueden hacer una atención personalizada, pero además, lo tengo que decir,
Así como hay abogados, primero empiezo con los abogados porque yo soy abogado, que son los causantes de los cortes de vínculos porque son los que malignamente aconsejan, no digo todos los abogados, muchos abogados, a sus clientes, ¿por qué no hacemos una denuncia de violencia cuando viene el padre o madre dice que quiere sacarse de encima al padre o a la madre? Entonces, en mal ejercicio de la profesión, aconsejan eso, me consta que es así. No digo que lo hagan todo, ni mucho menos, ni la mitad. Pero hay jueces que de decirme, mire, señora, mire, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Yo le meto una denuncia. Violencia familiar, ¿qué digamos? Que le pegó, que lo cerró en el baño, y chau, solucionar el problema. Y así hacen. Dicho esto de los abogados, también me lo dan los psicólogos. Es lamentable el funcionamiento de muchos psicólogos. Realmente es lamentable, es vergonzoso. No parecen haberse recibido en la facultad. Realmente no parecen. Es un papelón cómo funcionan. Analizan, hay excepciones extraordinarias que las puedo nombrar, que me tocó en la justicia que para sacarle el sombrero. Pero hay otras realmente. Por de pronto, este fenómeno que se habló acá leo a la doctora Fátima, María Fátima Silva, el tema de la lesión parental, desconocen por completo la existencia de eso. No saben lo que es eso. O no saben, no escucharon, escucharon que la alienación parental no existe, que no está en el DSM-4, DSM-5, que la OMS lo elimina, sin conocer para nada. Hablan de segunda mano. ¿Quién sabe? Y están los que ni saben eso. Y directamente, me ha tocado casos, por ejemplo, interrupción del vínculo, interviene el psicólogo o la psicóloga. Ah, bueno, el chico me dice que no quiere ver al papá o no quiere ver a la mamá. Entonces informo, ¿cómo hay que respetar la libertad del chico? Se terminó. Es una vergüenza cómo operan. No investigan, no saben, desconocen estas vinculaciones entre los padres y los hijos, que ahí Mariana Vázquez lo explicó. Que Mariana, es decir, desconocen por completo el funcionamiento. Entonces hay mucha ignorancia en todo esto. Falta de compromiso, exceso de trabajo, ignorancia. Ignorancia. Y psicólogos, abogados también, que no les interesa un cuerno. Van y dicen, igual ellos no se perjudican. Y salen del paso, hicieron el dictamen. Y así un hijo queda huérfano de un padre vivo, como suele decir. Ahora bien, el tema de la alienación parental. Acá se dijo, pero me gusta más a mí insistir en este tema. ¿Por qué? Algo nos dijo Mariana Vázquez. ¿Por qué la alienación parental? Debe ser y es alienación parental, sin ninguna discusión, cuando se da estos casos, que ya lo explicó María Fátima, que es, se los digo 2 minutos, cuando un chico dice, no quiero ver a papá y mamá por una fuerte influencia del otro. Es decir, lo que hace el otro es una tarea, un trabajo fuerte, continuado, para excluir al otro padre. Es decir, para eliminar la presencia física, afectiva y psicológica de ese padre o de esa madre en el hijo. Es el trabajo, el trabajo que realiza el alienante. Entonces, producida la situación, ahí los psicólogos, muchos ignoran lo que es la manipulación, que hasta el Comité de los Derechos del Niño dijo, lo eliminan. Como que no parecía que no. Yo no quiero pensar en la mala fe, habrá más de uno que lo sabe, pero lo que es la captación, lo que es el hechizo. El chico alienado, en mayor o menor grado, queda hechizado bajo la influencia del progenitor o progenitora alienante. Queda colonizado totalmente. Entonces ese chico no tiene libertad, perdió totalmente su libertad. No tiene autonomía, no tiene individualidad. Es un vocero y portavoz del progenitor o progenitora alienante. Eso no lo entienden los jueces. No lo entienden y tampoco muchos psicólogos. Este es el grave drama que tenemos. Este es el drama para que se den cuenta hasta dónde alcanza. Hasta dónde alcanza esto. ¿Y por qué digo que hay esa alienación? Porque algo también lo dijo acá Mariana Vázquez. Estructuralmente se nace alienado al cuerpo del otro. Repito, estructuralmente se nace alienado al cuerpo del otro. El chico, el bebé, no distingue
su propio cuerpo del cuerpo del otro, llámese mamá o quien haga sus veces. Hay varios ejemplos que demuestran eso. Uno, que sea, muchos chicos hablan en tercera persona. Dicen así, el nene quiere la sopa. ¿Y por qué hablan en tercera persona? Porque como están identificados con el otro, el discurso del otro es el nene. Entonces no dice yo, el nene quiere la sopa. Una prueba evidente de esta más que alianza, esta fusión que hay entre madre o padre o quien sea y el hijo. Otro ejemplo clavado de esta alienación parental, que lo descubrió, para mi gusto, una de las mejores psicoanalistas en niños que ha tenido la humanidad, que es François Goldoux. Resulta que François Goldoux tenía muchas prácticas, su vida era la práctica. Primero decían que estaba loca. Les quiero aclarar, los colegas, cuando empezó a trabajar François Goldoux, decían que estaba loca. Por supuesto, después la reconocieron. Entonces cuenta François Goldoux, que un chico decía, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Entonces, claro, bueno, estamos ante una profesional súper, una genia, en fin, como es François Goldoux. Decime, ¿dónde te duele la cabeza? ¿Sabe lo que es? Hace el chico? Yo acá no se ve por el video. Se agarra y se toca la rodilla y dice acá. ¿Cómo se toca la rodilla? Y se dice acá y te duele la cabeza. Sigue investigando François Goldoux y resulta que era la madre que tenía fuertes dolores de cabeza. Era una madre con fuertísimo dolor de cabeza. Entonces al chico le dolía la cabeza, o decía que le dolía la cabeza. ¿Se dan cuenta hasta qué punto es la alienación primaria? Estoy hablando, primaria. Otro ejemplo de la alienación primaria, que más de uno lo habrá visto. Un chico va, no digo que lo agantó, va y le pega al otro y se pone a llorar. A mí me tocó verlo. Un chico va, le pega, lo empuja y llora. ¿Y por qué le empujo y llora? ¿Tendría que llorar el otro? A veces lloran los dos. Es muy común ver a los dos. Porque el chico no distingue bien su cuerpo del otro. ¿Me comprende? Por eso el origen alienante. Muy bien, ¿qué pasa con la alienación parental? Frente a estos problemas donde el chico está absolutamente solo, su única tabla de salvación es el progenitor alienante. Porque aquí se habló, que es verdad, del grave temor al abandono. ¿Qué pasa? El discurso que tiene instruido es este. ¿Se lo diga de manera expresa o no? Mirá, Juancito, vos sos mi hijo, pero si vos te ves con papá o mamá, olvídate de mí. Este es el discurso que se baja. Y el chico sabe que el contacto con el otro le va a significar la pérdida de su única salvavidas. ¿Se comprende el drama del pobre chico? Su único salvavidas, donde se agarra desesperadamente, es su madre o padre alienante, que es lo único que tiene, porque se parte la base que está roto el vínculo con el otro. No puede confiar en el otro, más le han vendido una imagen del otro que es terrible, que es diabólica. Por eso nosotros decimos, yo digo, y no lo entienden ni siquiera los psicólogos, que el mejor antídoto para frenar la alienación parental es acercar constantemente al hijo con el padre alienado. Bueno, cuando se producen estos casos de alienación parental, ¿qué es lo que pasa? El chico busca lugares más seguros y actualiza, pone al día esa alienación precedente. ¿Me entienden? Aquella alienación, de alguna manera, se actualiza. Los psicoanalistas dicen se actualiza. Yo agrego, se hace presente. Es una cosa mía esa, pero la palabra psicoanalítica es se actualiza. Aquella alienación se actualiza en el presente. ¿Y por qué? Y está solo. Está desamparado. ¿Qué va a hacer el pobre chico? ¿Qué va a hacer? Le pregunta, ¿querés ver a tu papá si el alienante es la madre? Y no, ni quiero verlo. Porque, por supuesto, si lo ve al padre, pierde a la madre. ¿Y dónde va? ¿Por las calles el chico? Digo, va por las calles. Es el pensamiento del chico. No digo que la madre lo baje a las calles. Que vale como una realidad. Así que este tema es muy importante saberlo, de que hay que insistir, más allá de que uno estratégicamente, ayer lo hablaba con algunos de ustedes, no lo difunda, digamos en la publicidad, hay que hablar de alienación parental derecho, porque es la mejor expresión y la que corresponde a la situación. Bueno, ya lo dijo esto el psicoanálisis, esto de que se nace alienado al cuerpo del mundo, estudio de Lacan, de que no, yo no soy psicoanalista,
pero bueno, estoy bastante cerca del tema, está claro eso. Entonces, Macanudo, esto se actualiza y por eso no puedo hablar de obstaculización, de colonización, como hablan muchos peritos, porque tienen miedo, los peritos tienen miedo de hablar, saben esto, ¿no? No mencionan la palabra alienación. Saben más de uno que es alienación y no lo dicen. Lo que dicen, y sí, el chico parece captado, no tiene discurso propio. Hace un mes leí un informe donde decía, no tiene deseos propios el chico. Ahora, dicen la alienación, no, para nada, porque le tienen terror, le tienen terror. Con esas estupideces que dicen, porque la oposición al decir que no, quiero aclararlo, es absolutamente irracional, absolutamente irracional. No hay una sola argumento serio. Yo me he ocupado de eso, he hecho publicaciones. No hay un solo argumento serio. Es verdad lo que decía acá Pablo, que hay que hablarlo, no hay que ir a la guerra. Estoy totalmente de acuerdo. Pero hay que aclarar que no hay argumento serio. Es falso todo. Primero que van a atacar a las mujeres cuando hay alienación parental de padre. Ahí me tocó una de las más graves alienaciones que me tocó a mí en la cámara, era el padre alienante. O sea que eso de las mujeres, eso era antes, cuando la madre tenía la. No existe más. El otro que es para encubrir abusos. Si casualmente la condición sine qua non, la condición sine qua non para que haya alienación parental, ¿qué es? Que no haya actos serios cometidos por el progenitor excluido. Que sean razones banales, frívolas las que invoca el niño. Pero no, obviamente que no abusó, no lo maltrató, no le pegó con un rebenque. ¿Me explico? No lo tiró por el puente. Lo digo a propósito, exagerando. No, son cosas y que, y bueno, no lo quiero ver. ¿Y por qué? Y porque no me compré el regalo el día del padre, el día de la madre. Cosas como, lo viví en la cámara esto. Esto no es que yo lo aprendí leyendo. Lo viví en la cámara. Yo le preguntaba al chico, en el caso del padre alienante, y decime, ¿por qué no querés ver a tu mamá? ¿Cómo? Alicia, estoy cambiando el nombre, ¿no? ¿Cómo Alicia me decís? Es tu mamá. No, no, para mí no es Alicia. Para que vean el grado de alienación parental. Y bueno, decime, Juancito, Pedrito, decime por qué no la querés ver. Y bueno, porque el día del padre, el esto, el otro, el día de la madre, no fue, no me bajó. ¿A vos te parece, Juancito? Igual no van a comprender, que por esto justifica perder a un padre. Además, lo que no saben los jueces es muy importante. Lo grave que es la pérdida de vínculo. Es una cosa muy, muy grave. Que es una cosa que debe entenderse. El chico pierde la mitad de su linaje. Pierde la mitad de su linaje. ¿Eh? Y sobre todo, caen en una, de una bajísima autoestima. ¿Y saben por qué caen en una bajísima autoestima? Porque el chico inconscientemente sabe que al repudiar a su padre o madre, se está repudiando él. Porque la mitad de él, es de ese padre repudiado, ¿comprenden? Entonces pasan cosas como estas. De ahí entonces el tema de que por qué pasan indicaciones y situaciones como estas. Yo voy finalizando. Entonces, dicho esto de la actualización, no sé si quedó algo en el tintero de lo que quería explicar. Ya expliqué bien el por qué, creo haberlo explicado bien el por qué hay que hablar de alienación parental, no de otra palabra, es lo único que califica. El otro tema que quiero comentar es el tema del implante de memoria, que no lo escuché acá, por ahí lo dijeron, porque un par de veces me distraje. El implante de memoria es típico en los casos de alienación parental. Los chicos son proclives a ser captados con el discurso de un acontecimiento que de tal forma se produce ese implante de memoria o falsa memoria que confunde el chico lo vivido, que yo vi como fulano, lo contado y lo imaginado. Eso lo confunde. Y ahí es donde viene el implante de memoria. Me ha tocado a mí, donde yo le preguntaba, a ver, una mujer, le digo, decime, ¿qué pasó con tu papá? Y no, me tocó acá, pero ¿qué edad tenías vos? Y no, no sé, y sacó la cuenta, tenía 3 años, no sé. Es evidente que es el discurso del otro. Clarísimo que era el discurso del otro. ¿Me explico? Esa falsa memoria, implante que está comprobado. Mire,
Si me permiten los organizadores, aunque sea 2 minutos más, para que quede claro esto, el porqué del implante de memoria. Ustedes saben, la que no sabe, lo digo yo, coincido o no, que la literatura es la madre de todos los saberes. De hecho, el psicoanálisis, cuyo padre es Sigmund Freud, era un extraordinario lector de literatura, tan extraordinario que se puso a estudiar especialmente el español para poder leer el Quijote. Pero era un enfermo lector de la literatura. Y toda su construcción, en realidad, se la debe gran parte a la literatura. O sea que para mi juicio la literatura es la madre de todos los saberes. Y te voy a comentar rápidamente, que yo creo que lo dije por ahí, un cuento de Anatole France, del año 1921, para que vean lo sabia que es la literatura. Se llama El señor Thomas. Thomas, se lo digo muy rápidamente, era un juez. Eso es lo que cuenta Anatole France. Premio Nobel de Literatura 1921. No estamos hablando de un escritor mediocre. Muy bien. Hay una bronca entre clericales y laicos y aparece en un diario clerical, no importa cuál, que el maestro había tomado al chico de la escuela y lo había expuesto arriba, con arriba de la estufa, como sanción. Se arma un gran despelote. Interviene este juez Tomás. Cuando interviene el juez Tomás, empieza a interrogar a los chicos. ¿Cuál es el problema de muchos jueces y el problema de muchos terapeutas que no saben hacer preguntas abiertas? Hacen preguntas indicativas, hacen preguntas sugestivas, hacen preguntas que comprenden la respuesta. Y ahí está la trampa. ¿Por qué? Porque erróneamente ese juez o ese terapeuta cree que logra el triunfo cuando el chico habla lo que quiere que diga. Sí, la verdad, me violó. La verdad, me pegó con el rebenque. ¿Pero cómo? ¿No decías que no? Y sí, me pegó con el rebenque. Y entonces, satisfecho, ese psicólogo dice, sí, descubrí, es un chico abusado. Así es la historia. En el cuento, empieza a investigar el juez Thomas, que aclara Anatole France de que era un juez bueno. Quiere decir muy honesto, no era un juez atorrante, no, muy honesto. Empieza a entrar en 30 niños. Y los niños que dicen, no, la verdad es que no lo vimos. Él sigue, los interroga 20 días. Y no, escúchame, y de al cabo de los 30 días, todos los chicos dijeron que vieron al maestro cómo tomaba al chico y lo ponía arriba de la estufa. Implante total de memoria. ¿Y cómo concluye el cuento Anatole France? Dice, bueno, el juez Thomas podrá ser un buen juez, pero lo que no se dio cuenta, así termina el cuento, de que con su interrogatorio constante y de 30 días, terminó por indicarles a cada uno de los alumnos qué es lo que tenían que decir. ¿Me comprenden? Esta es la desgracia del implante de memoria y por eso de la complejidad. Así que nadie puede hablar de que el chico dice lo que piensa. No, esto lo dice los estudios, lo mismo que el tema de la alienación parental. El tema, modestamente, yo me creo un estudioso de la alienación parental, lo digo con mucha modestia, aprovecho para decir que el fallo, lo digo con mucha modestia, ¿eh? El fallo que citó la Sala J es una cita de mi trabajo, está entre comillas, es mi trabajo de alienación parental. Lo que hace la Sala J es poner comillas y decir todo lo que yo digo en mi trabajo publicado en la que se llama la alienación parental, se llama en las relaciones parento-filiales. Lo que hace la Sala J, que después me llamaron, etcétera, yo los conozco a los jueces, es citarme contextualmente. Y es evidentemente un leading case, así yo entiendo, ¿no? Nadie, en general la gente no se anima. Pero bueno, esto es lo que yo quiero concluir con esta situación, de que el tema es muy difícil, hay que tratar de decirlo como estamos haciendo ahora. Cuidarse antes para que no pase lo que pasó hoy, y cuando llegue el momento hablar directamente a las claras. ¿Y qué solución hay? Y difundir. Alguien lo dijo por acá. Difundir, 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 publicar, hablar con los jueces, tratar de hacerles entender. Yo creo que mi granito de arena a veces lo pongo. Me tocó un caso complicado donde la jueza no tenía ni la menor idea de lo que es la alienación parental. Bueno, creo que ahora tiene idea. Se lo pude explicar, indicar, me escuchó atentamente. Bueno, hay que hacer un trabajo de hormiga, insistir
en todas estas cuestiones. ¿Qué es lo? Ahí, ahora termino en serio. ¿Por qué pasa todo esto? Porque en definitiva, ¿para qué estamos? ¿Cómo lo solucionamos? Difusión, estudio más de los jueces y la selección de los jueces. La selección de los jueces. Si yo les digo algo, más de uno no lo va a comprender, no lo va a querer entender. Ustedes saben que en la ciudad de Buenos Aires, en la capital, más que Buenos Aires, los jueces federales, ¿no?, que elige el Consejo de la Magistratura Nacional, digamos, cuando hay concursos múltiples, concursos múltiples significa cuando hay más de un cargo, que es la mayoría de los casos. Por ejemplo, en juez de camarista civil, nunca hay menos de 4 o 5, o 6 o 10. Jueces de familia, y por lo menos 10, 12. Jueces penales, 4 o 5. Es difícil, como tardan tanto, que haya un concurso por uno, salvo en lugares sensibles de Comodoro Py, donde falta uno y enseguida convocan a concurso. Muy bien. Resulta, no es por nada, no fui elegido con el sistema anterior, antes era lo normal. Se hacía el concurso, y había una terna, perfecto, y una lista suplementaria. El Poder Ejecutivo, para no pasar vergüenza, podía favorecer a uno a otro, pero tenía que seguir más o menos el orden de mérito. Más o menos, ¿me siguen? Porque si no salen todos los diarios, vale decir. Hay 30 cargos, evidentemente el juez no podía designar al 30 que está en la lista complementaria. Era 3 jueces, 20 cargos, pero igual ponía y una lista complementaria, 1, 2, 3, por orden de mérito. Quise que el juez podía elegir a los primeros 3 o a 2 y después elegir el primero, el segundo y el tercero de la lista complementaria. Bueno, ¿qué pasaba con esa ley? Y lo tengo que decir con todas las letras. Impedía las trenzas. Impedía los manejos en el Consejo de la Magistratura. Y todos estuvieron de acuerdo en modificarlo. ¿Qué dice la vergüenza de esto? De todos los partidos, ¿eh? Porque a todos les venía bien. ¿Por qué a todos les venía bien? Porque así pueden colocar un personaje suyo, ¿me comprende? Porque es tome y daca esto. Toma un cargo, toma esto. Así pasa. Clarísimo. ¿Qué hicieron? Termino ya, ¿eh? Modificaron, sí. Quiero explicar lo de la ley porque es muy importante. Modificaron la ley y entonces ahora, de acuerdo a la nueva ley, quiero decir, debe decir el número y todo, porque él lo quiere verificar, la ley 26.855 modificó el artículo 13 de la ley 24.937. Repito, ley, para quien no quiere leer, 26.855, que modificó el artículo. ¿Qué hicieron con la modificación del artículo 13? Fíjese el papelón, y todo el mundo se cayó. Pocos son los que hablaron. En vez de hacer una terna, supóngase que hay 10 cargos. ¿Me siguen? 10 cargos. Y hay 30 inscriptos. ¿Me siguen? 10 cargos, 30 inscriptos. ¿Cuál es la vergüenza? La vergüenza es que, conforme a esa ley, no se elabora una sola terna. Se elaboran tantas ternas como candidatos. Quiere decir que se enamoran 10 ternas. Y en la terna número 8, de repente está que salió último o penúltimo, que con su examen fue un desastre seguramente, habrá sacado un aplazo o no sé qué, o un 4, etc. Y obviamente, de las tantas... Y entonces el Poder Ejecutivo, que fue cómplice de esto, y quiero aclarar que no era este gobierno, no es porque lo defienda el gobierno ni nada, pero quiero decir que no era este gobierno, se quedó callado porque le convenía también. Ustedes se dan cuenta que le conviene a todos los que actúan no decentemente, porque al Consejo de la Magistratura que les permite negociar, tomo y daca, y al Poder Ejecutivo que da la libertad de acción. Entonces yo, Poder Ejecutivo, a ver si me entienden, como tengo 5 o 6 ternas, elijo al primero para disimular el tercero de la primera terna, y después elijo al 24 de la... ¿Cómo puede salir el tipo que sea casi uno de los últimos? Y puede elegir al 30. Y nadie me puede decir nada porque la UTI es una terna. El que salió último. Bueno, un papelón. Bueno, doctor, esto responde un poco al análisis que hacemos desde la agrupación, que uno de los... Que el gran problema, por eso buscamos construir puentes con las agrupaciones que luchan contra el abuso sexual, contra el maltrato infantil, porque el gran problema está en la justicia hoy.
en la falta de herramientas, en la falta de diagnósticos a tiempo, en la falta de diagnósticos certeros. Y en la interdisciplina colateral, que no hay personas competentes. Exactamente. Entonces, acá, como muchas veces dice mi compañero Juan Manuel, los discursos que buscan proteger a la infancia deben unirse, porque el error está en el mismo. Se me cortó. Te muteaste, ambas Pablo. Ambas partes señalamos la ineficiencia de los juzgados a la hora de diagnosticar la problemática que está sufriendo ese chico y desde ahí tomar las decisiones correctas. De hecho, esto está en la ley, usted podrá corregirme si me equivoco, pero se busca, los jueces deben buscar en los auxiliares de justicia esta guía, este mapa de ruta para poder tomar la mejor decisión, ¿no? Por eso creo que tenemos que dejar, como decía la doctora Vázquez, ¿no? Tenemos que dejar estos discursos, estas discusiones adultas de, bueno, se llama chocolate o se llama alienación, y fijémonos en cuál es el problema, definamos qué es lo que está pasando en los juzgados, ¿sí? Y tratemos de solucionarlo juntos. A raíz de todo esto, yo